El lago de Cuitzeo es el segundo más importante de México. Su agonía no solamente preocupa a Michoacán, sino también a los estados vecinos que también se abastecen de su agua. Pobladores de Capacho, tenencia del municipio de Guandacareo, han denunciado la incursión de una supuesta organización que de un día para otro se apoderó de la cuenca del lago. Con uso de maquinaria han ocasionado modificaciones al suelo e incluso han edificado viviendas. Algunas de ellas han sido retiradas por los pobladores, pero aún quedan vestigios. Todo ese espacio, pues antes nosotros aquí bajaban los animales y ahí andaban un rato, pero ya ahorita ya no se puede y al contrario se mete uno en problemas con las señores, porque todas son bravos, que es de ellos, que ellos compraron. Durante los últimos 5 años, con zanjas y cercas se han delimitado los espacios destinados a parcelas en donde ya podemos observar los sembradíos. Los habitantes de Capacho señalan que se rumora que el gobierno municipal les ha otorgado escrituras de terrenos en lo que aún es parte del lago. Un señor que tiene un lote de 50 metros de frente. Entonces le dije, ¿cómo le hiciste para yo agarrar uno? Es que esa es laguna, pues. Pues eso no está bien, pues quién sabe pues cómo estará el gobierno ahí con ellos. Incluso las autoridades municipales han decidido invadir parte del lago extendiendo el panteón hacia él, lo que tiene inconformes a los pobladores. Hace pocos años, a veces como ahí andaban, estaba lleno de agua, las tumbas. ¿Se llegaba a inundar? Sí. Por el agua, que al rato a lo mejor dicen que no se llena y a lo mejor al rato se ha de llenar. Mejor debería de haber sido para allá que para acá. De por sí, los familiares que tienen a sus familiares ahí abajo, dicen que tiene mucha agua. Además de estar incurriendo en un delito, los asentamientos, parcelas y ampliación del panteón están ubicados en zona de riesgo, ya que de alcanzar altos niveles de agua, el lago podría llevarse todo a su paso. Desde hace 27 años, la organización civil Amigos del Lago de Cuitzeo han presentado denuncias ante las autoridades de la Profepa y Conagua, sin que ninguna de las dependencias federales presten atención. Con imágenes de Wilber Valderas para Mega Noticias, Marbeli Garnica.